Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, espero que todos estén bastante bien. Que tengan una muy buena luna llena. Mucho desapego, de liberar, de soltar. Muy bueno para todo lo que hemos estado trabajando con esta intensidad de cáncer. Vamos entonces con el día del corazón de la semana física de cáncer. ¿Y dónde nos vamos a conectar? En el concepto elemental. ¿Por qué en el corazón el concepto del elemental? Cuando hablamos de mental, sobre todo, obviamente, en nuestro camino, en nuestros caminos espirituales, como seguramente la mayoría está aquí, solemos recurrir a la imagen de las entidades elementales, como los elfos, las hadas, los duendes, y todos salamandras y todos estos tipos de seres. Las devas también, los ángeles, todos estos tipos de seres elementales que en cierta forma nos están al servicio, están en conexión con nosotros, están desde los planos más sutiles acompañando y guiando el desarrollo de nuestra existencia. También podemos reconocer, cuando decimos elementales, a los elementos de la naturaleza. Los elementos básicos de la naturaleza que son cinco y que agrupan a todas las cosas. Tenemos el elemento éter, que es el que da origen a la esencia de todo lo demás. Tenemos el elemento fuego, el elemento agua, tierra y aire, ¿sí? Los cuatro elementos fundamentales, más el quinto que es el éter de donde todo surge. También podemos pensar entonces en esos cinco elementos que constituyen toda nuestra existencia. Estos son los conceptos que solemos ver desde el punto de vista de la conciencia, de la espiritualidad, de nuestros caminos internos. Y que relacionamos con los elementos. Sin embargo, vamos a tratar de entender qué es exactamente un elemento. Algo muy sencillo. Todos conocen el abecedario, ¿no? Seguramente todos conocen el abecedario. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Más o menos tenemos este abecedario. Vamos a agregarle la Z para que no se confunda. Bueno, todos tenemos acá el abecedario. En la antigüedad, en la época romana, en la época romana, el abecedario se enseñaba en dos partes. Podríamos decir que se enseñaba empezando por la A, terminando en la K, aunque no había K, ¿sí? Ni J, había otras letras, el orden era diferente, o sea que no es que estaba exactamente así, ¿sí? Se ordenaba de una manera diferente el abecedario. Entonces, por ejemplo, no había B corta porque era la U, no había J porque era solamente la I, no había K. Z. No, Z sí. Bueno, no era el mismo orden, ¿sí? Eran diferentes. Bien, la primer línea era considerada la primera línea no se enseñaba de esta manera, sino que se enseñaba después.
Es decir, que el abecedario se enseñaba de acá para allá, porque el orden de las letras como A, B, C, es un orden de las letras fenicio, no romano, ¿sí? Esto lo hacían las personas de Medio Oriente. A, B, C, este origen del alfabeto, alfa, beta, gamma, es fenicio, ¿está? Entonces, los romanos no seguían orden fenicio. ¿Sí? Seguían su propio orden que comenzaba por la letra L. O sea que este no es el inicio del abecedario. ¿Cuál es el inicio del abecedario para los romanos? Este. ¿Cuáles son las primeras letras del abecedario? Elemen. Y en lugar de la O, la T. Element. Así como nosotros decimos abecedario, ¿por qué se llama abecedario y alfabeto? Abecedario, ABCD. ¿Sí? Alfa, beta. A, B, C, D. Alfa, beta. Son como comenzaban los abecedarios. ¿Cómo leen los romanos al abecedario? Así como nosotros decimos abecedario y alfabeto, los romanos le decían elementum. ¿Qué significa entonces elementum? Significa es el nombre de todas las diferentes partes que conforman un todo que es el idioma. Son los elementos de un todo. O sea que este concepto de elementos describen el que cada cosa, un cuadrado, tiene diferentes elementos, que son vértices y aristas. Cuatro vértices, cuatro aristas. Entonces, los elementos de un cuadrado son cuatro vértices, cuatro aristas de un todo. Así como las letras son los elementos de un idioma. O sea que cuando decimos los elementos de la naturaleza, ¿a qué nos estamos refiriendo? A todas las diferentes cositas y partecitas que componen el todo. Todo el conjunto de la existencia está compuesto por diferentes partes que llamamos elementos. Entonces, cuando decimos el mundo, ¿el mundo de qué está constituido? Hay mares, hay ríos, hay montañas, hay desiertos, hay volcanes, está el sol, están los rayos, está el aire, el viento. Entonces, cuando pienso en todas esas cosas, ¿en qué las puedo resumir? En elementos fundamentales. El elemento que compone todos esos mares y ríos es el agua, elemento agua. Elemento tierra de las montañas, demás, elemento fuego del sol, de los rayos, elemento aire del viento, de la nube. Entonces, el elemento sustancial de todo eso. Pero después, ¿qué tengo? Tengo los elementos del agua. ¿Cuáles son los elementos del agua? Moléculas, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y así empiezo a ver, no sé, las moléculas de carbono que se liberan en el fuego. ¿Qué es el fuego? Moléculas de carbono. ¿Qué es el energía surgida del carbono? El oxígeno, ¿qué tiene? Moléculas, el aire, ¿de qué está compuesto? Moléculas de oxígeno, de neón, de nitrógeno, hidrógeno, ¿sí?
que cada vez podemos ir a los elementos más pequeñitos de lo que constituye la totalidad. Entonces, cada parte de la existencia está compuesta por diferentes elementos. Para que sean una cosa, hay diferentes elementos que la constituyen. Como decía, un átomo, por ejemplo, tiene como elementos muchas partículas subatómicas. Entonces, tenemos que los elementos de un átomo son el protón, el neutrón y el electrón. Entonces, en toda la creación tenemos distintos elementos que sostienen lo que existe. Y conocer estos elementos hace que entendamos lo que somos, hace que entendamos lo que nos constituye. Bueno, entonces vamos a ir a este concepto, que es tomar conciencia del plano elemental. Conciencia elemental. ¿Qué implica tener conciencia elemental? Tener conciencia elemental es básicamente reconocer las cosas que nos hacen ser lo que somos. Tener conciencia, tener conciencia de que nosotros somos una suma de diferentes elementos y que para conocer quiénes somos realmente tenemos que entender esos elementos. Tenemos que tener una leve noción de cuáles son esos elementos. Desde luego que en el plano espiritual vamos a hablar de, en primer lugar, seres elementales. Luego tenemos los 5 elementos. Luego tenemos los elementos químicos, los elementos atómicos y los elementos universales. Los seres elementales son constructos de cuarta dimensión basados en los patrones, los arquetipos. Son datos arquetípicos. Luego vamos a eso. Los 5 elementos son aspectos de tercera dimensión. Aspectos de tercera dimensión que se mueven, constituyen la existencia. Luego tenemos los elementos químicos, también de la tercera dimensión. Los elementos químicos son las bases reales. Luego tenemos los elementos atómicos, que los vamos a colocar en la quinta dimensión. Y que los vamos a diferenciar en partículas y en ondas. Y luego tenemos los elementos universales, que van a ser de sexta dimensión y que vamos a dividir en esencial y ley. A ver si se ve mejor ahí. Vamos a ver punto por punto. Entonces, elementos universales. El universo es un cosmos. El universo es un cosmos y, por lo tanto, está constituido por cosas que le hacen ser
ese cosmos. Los elementos esenciales, lo voy a anotar acá, los elementos esenciales, los esenciales del universo, ¿cuáles son? La vibración, la energía y la materia. Vibración, energía y materia. Esto lo hablamos muchas veces. Y todas las trinidades que vengan a partir de esto, como amor, sabiduría y voluntad, sonido, luz y forma, son conceptos que constituyen la esencia de los elementos universales. Cada uno de esos elementos, cada uno de estos factores, es un elemento que constituye la esencia del universo. ¿Cuáles son las leyes? La ley, los elementos de la ley universal, las hemos visto también. ¿Se acuerdan las leyes? ¿Cuáles son? Mentalismo, correspondencia, vibración, ritmo, causa, efecto, polaridad y generación. Las siete leyes universales son los centros del universo. Bien, estas son los elementos ley del universo. Me gustaría que entendamos algo, porque suelo ver que mucha gente comenta y habla sobre Dios. Hay una gran necesidad, lo sé, de que hay una gran necesidad de tener la idea de que hay alguien por encima de todo esto. Pero me gustaría que entendamos lo siguiente. Ahí está. Tuve que cambiar la red. No dije nada nuevo, así que no se preocupen. ¿Se ve mejor ahora? Bueno, respecto a la idea esta de Dios. Si yo tengo un cuadrado, ¿qué hace que el cuadrado sea posible? ¿Qué hace que el cuadrado exista y esté ahí? Y es muy simple. La única razón por la que hay un cuadrado acá, sigue estando ahí, es porque hay cuatro líneas y cuatro vértices que lo están sosteniendo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Es decir, que hay diferentes elementos que están sosteniendo su existencia. Si no hubiera esta línea, no sería un cuadrado. Por lo tanto, probablemente sea difícil de entender esto. Porque siempre ponemos la imagen de alguien que está afuera haciéndolo. Pero la verdad es que en la naturaleza no hay nadie colocando un alrededor de un protón y poniéndolo al lado de un neutrón. No hay nadie haciendo esa tarea. Es un orden natural que está dentro de la estructura. Entonces, los elementos universales no es nadie que está escribiendo las leyes, ordenando el universo. Es la misma esencia del universo que se constituye a sí misma. Entonces, tenemos lo esencial, ¿sí? Todas las sagradas trinidades que sostienen la existencia. La ley son las leyes universales, elementos del universo. Luego tenemos los elementos atómicos, de los que hablamos ayer, en partículas y ondas, que pueden comportarse como una cosa o la otra. Por lo tanto, están en quinta dimensión en ese instante. Ok, entonces, ¿cuáles son los elementos atómicos? Las partículas, electrones, protones, neutrones, y quarks,
los quantum y todas las otras partículas subatómicas que constituyen partículas ión, frecuencias, etc. Los elementos químicos. Elementos químicos. Perdón, algo que antes de que me olvide. Dentro de los elementos universales, en el aspecto esencial, recuerden que los aspectos esenciales son trinidades. Entonces, cada trinidad es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y va conformando una estructura. ¿Está? Entonces, dentro de los elementos universales también están las notas musicales, están los números, ¿sí? Todas las estructuras del universo. Entonces, voy acá, elementos químicos. Ahora, a nosotros nos empieza a importar esto hoy porque son los que constituyen lo que somos, lo que podemos tocar, la base de la 3D, ¿sí? Nosotros, más allá de que somos seres multidimensionales, estamos basados en la tercera dimensión. Y para poder comprender la esencia de la tercera dimensión, tenemos que entender cómo funciona la tercera dimensión. Así que esto es lo que a nosotros nos interesa saber porque constituye la realidad que vivimos, la existencia que experimentamos. Hoy en el blog, perdón, hoy en el blog los mencioné a todos los que están en la tabla periódica y explico cómo funciona la tabla periódica. Así que les recomiendo entrar al blog y leer ahí para descubrir el orden de esos elementos químicos que nos afectan en nuestra vida. ¿Qué es lo interesante de saber los elementos químicos? Más allá de estudiar química, que eso ya les digo, a mí no me gusta, pero ¿qué es lo interesante de saber o entender un poco lo que significan los elementos químicos? Que todo lo que hacemos, cuando tomamos algo, cuando respiramos, cuando tocamos, cuando comemos, cuando nos sentimos depresivos, cuando nos sentimos muy alegres, todo está relacionado a estos químicos. Todo está relacionado a estos elementos que constituyen nuestro cuerpo. Si tomamos un poquito más de una cosa, un poquito menos de otra, si todas ese balance químico en nuestro cuerpo es el que hace que sintamos emociones, que podamos pensar, que nos podamos mover, que tengamos ganas, que estemos deprimidos. O sea, todos estos elementos constituyen la base de lo que somos literalmente. Y a veces, comiendo una cosa diferente, puede que cambie todo nuestro estado emocional, ¿sí? Por esto mismo, entender los elementos químicos no es solo una cuestión de química. Es una cuestión de saber lo que somos, nuestra emoción, nuestro pensamiento, y nuestra existencia misma, nuestro potencial interior, eso que siempre buscamos adentro y decimos voy a buscar mi potencial adentro, está dentro de las bases reales de la química, ¿sí? Entonces, entender esto es tener conciencia elemental. Y todos los elementos se constituyen en 5 grandes grupos que van a ser los grupos elementales de la existencia del mundo, ¿sí? Porque los diferentes grupos se van a distinguir en gaseosos, en metales, en metales a través de la descomposición por el fuego, por el calor, líquidos, relacionados con el agua, entonces, y otros van a ser etéreos. Entonces, estos elementos químicos que tenemos acá son la base de la existencia. Los elementos químicos reales son la base de la existencia. El agua, el aire, el fuego y la tierra no son reales, pero existen. ¿Se acuerdan de esto? No son reales, pero existen. Entonces, la realidad está en la base química que hace que elementos existan. Entonces, todos estos elementos constituyen 5 grandes grupos, que son los 5 elementos de la naturaleza
que permiten la existencia de todo lo que vemos y sentimos en la realidad. Y desde luego que en la antigüedad, como no se conocía exactamente lo que era un elemento químico, se trabajaba con la alquimia de los cinco elementos, ¿sí? La alquimia era el entendimiento sutil, conceptual, de los elementos químicos cuando todavía no se podía ver su composición atómica. Entonces, se interpretaba a través de los cinco elementos y se llamaba alquimia. Ok. ¿Y qué son los seres elementales? Los seres elementales nacen, son de la cuarta dimensión y son la esencia de los cinco elementos. Es decir, que los seres elementales son los arquetipos de información que se mueven en los elementos químicos. O sea que todas las interacciones de datos entre los elementos químicos conforman a los cinco elementos cuya información arquetípica son los seres elementales en cuarta dimensión. Podremos decir entonces que los elementos químicos son datos que a través de los cinco elementos se convierten en información. Y esa información en la cuarta dimensión, a través de la experiencia, se convierte en un pensamiento, en una idea. Una idea transformadora. Nosotros, por ejemplo, tenemos a un elfo, ¿sí? A un elfo. En la cuarta dimensión, el arquetipo es el elfo. Entonces, el arquetipo del elfo es que prácticamente puede caminar por los aires, que es alguien sutil, que ni se escucha cuando está ahí, que usa arco y flecha. Son arquetipos que engloban toda la información que es relativa al aire, al elemento aire. Flotar, la flecha, el arco, el silencio, ¿sí? La información está relacionada al aire. Y después está la data, ¿sí? Que sería, ¿qué? Hidrógeno, nitrógeno, neón, oxígeno. O sea que los datos químicos componen un grupo de, componen una red de información que crea un elemento de la naturaleza cuyo espíritu, la esencia de esa información, cobra vida como un ser, es un alma, al cual le llamamos seres elementales. En términos de la era de Acuario, los elementos serían el código binario. Aquí hay elementos químicos, elementos esenciales, que son 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, código binario. Estos son elementos químicos del álgebra. Imaginemos que todo esto se traduce en una información, porque todo esto significa algo, ¿sí? Es un elemento. Todo esto se traduce en, por ejemplo, el código rojo. Esto de acá significa rojo. Data. Info. ¿Y cuál es la idea? El color rojo. Lo que veo.
Veo color rojo. Pregunta filosófica. ¿Puedo tocar un color? ¿Alguna vez tocaron un color? ¿Se tocaron un color? No. Es imposible tocar un color. Porque el color no existe. ¿El color qué es? Es una interpretación de la onda de frecuencia, de la frecuencia, perdón, de la longitud de una onda interpretada por mi cerebro. No puedo tocar nunca un color porque es algo, es una idea. ¿Puedo tocar un hada? ¿Puedo tocar un hada? Pero puedo ver un hada. Como puedo ver el color rojo, lo cual no significa que el hada existe. Igual que el color rojo, tampoco existe. Entonces, entramos en un concepto filosófico, podría decirse acá, que nos dice, ¿existe un hada? ¿Existen las hadas? Sí. ¿Son reales las hadas? No. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la conciencia elemental? La conciencia elemental es no quedarse en la creencia de que las hadas existen, sino tratar de entender cuáles son todos los eventos que hacen posible que esta idea exista. Ir a lo elemental. Yo siempre, siempre, desde que fui niño, siempre vi hadas. Siempre. Conmigo siempre hadas. Desde que era muy niño, todo el tiempo, hasta muy grande, las hadas siempre estaban ahí. Y a veces, incluso, las sigo sintiendo. Yo sé que están ahí. Yo sé que existen. Sin embargo, voy a la esencia de por qué existen y me doy cuenta que las hadas existen de la misma forma que yo existo. Son simplemente un holograma de bases atómicas, proyecciones de información, y que toman la forma de un hada porque mis elementos necesitan esa forma para entender esa información. Igual que yo necesito saber que hay otra persona adelante cuando hablo para no volverme loco. Porque si solo viera sus ojos, me volvería loco. Entonces mi cerebro se acostumbró a dejar de ver átomos para solo ver la persona con la que estoy hablando. De la misma forma que en lugar de ver la esencia atómica universal, percibo un hada. Yo creo en las hadas, aunque sé que no son reales. Esta es mi parte de la información. Si quieren saber sobre seres elementales y leer sobre dragones y elfos y esto, busquen otra bibliografía porque yo no sé. No sé mucho de eso. La vibración de hoy es Q. La afirmación es yo soy raíz del corazón. El código del día es el nodo de Lesoto en Sudáfrica, relacionado a la constelación de Escorpio. Nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos, nos concentramos en la respiración.
inspiro. Tomando conciencia de todo mi cuerpo y del espacio que me rodea. Tomo conciencia de los colores, los olores, el tacto. Reconozco la textura del aire ingresando por mi nariz, mis pulmones. Siento el aire, el oxígeno, expandiéndose por todo mi cuerpo, a través de la sangre, hacia cada célula. Reconozco el agua en la sangre, en cada órgano, en cada célula. Tomo conciencia de los minerales. Calcio, potasio, silicio. Todos aquellos elementos que componen la tierra que yo soy. Percibo el hierro de la tierra mojado en las aguas de mi sangre. Y en el interior de mis células, en los cromosomas, encuentro el que enciende la electricidad, el fuego de mi ADN, el espíritu que se enciende en mí. Todo ello sostenido por cada uno de los átomos, de los campos magnéticos que sostienen la esencia de lo que soy, el éter. Respiro profundo. Y reconozco el espíritu de cada uno de estos elementos en mí. Reconozco a las salamandras y dragones, el ave fénix, reconstruyendo lo que soy. Los trolls, duendes, gnomos y hadas, custodiando los elementos de la tierra, las profundidades de mi ser, los diamantes en mí. Puedo sentir las sílfides,
los elfos cantando en el aire de mi habla, en mi acción. Puedo oír las nereidas sirenas navegando en la sangre, en mis aguas y emociones. Y reconozco en mí a través del éter las devas y los ángeles que emergen de mí, que son yo. Yo soy todos los elementos. Yo soy la raíz de todos estos elementos en mi corazón, hilando todos los elementos en unidad. Yo soy la raíz del corazón. Yo soy la raíz del corazón. Yo soy la raíz del corazón. Y me abro a sentir cada uno de los espíritus elementales en mí, sabiéndome uno con ellos. Yo siento. Thank you.
inspiro profundamente y cada tiempo vuelve aquí y ahora. Gracias a todos por estar aquí un día más. Y como siempre, mañana a la misma hora.